Para la defensora del pueblo en Nariño, la situación de la cordillera es muy preocupante debido al incremento de la presencia de los grupos al margen de la ley que intentan imponer su voluntad mediante las amenazas e intimidaciones contra la población civil. Pero el orden público sigue siendo preocupante, como también hay algunas solicitudes de la comunidad respecto a la erradicación. La funcionaria manifestó que son todos los municipios de la cordillera en el norte de Nariño que están en inminente riesgo. No, mire, las medidas que ellos toman o los pronunciamientos yo no te puedo cuestionar, pero hay presencia de los grupos y eso implica una incertidumbre grande para la comunidad.